Todo esto también faltarían cargadores, accesorios y otras mil cosas pequeñas, pero bueno, tampoco quería abultar aquí tontamente. Y el montaje que habéis visto al principio no es que os lo haya colado ahí gratuitamente, sino que es del viaje que hicimos a Polonia hace ahora unos 6-7 meses. Y es que me voy a estar ayudando de este para enseñaros por qué en un caso estoy usando un objetivo o por qué estoy usando otro. Así que dicho esto, empecemos. Vale, lo primero de todo es que aquí tenemos a un clavero que no sé qué cojones se está haciendo. Mirando por la pantalla, porque te quieres mirar a ti mismo, entonces yo quiero comprobar que esté bien también, ¿sabes? Yo tengo que ponerme en esta posición para no salir y mirarlo. Esto es mi 6D con el 16-35, del que ahora os hablaré un poquito, pero para enseñaros con qué setup estoy grabando ahora mismo. Mi Canon 6D Mark II con el 35 de Sigma, el Rode Mic Go más básico de la historia, que tampoco os lo voy a enseñar porque se viene una renovación dentro de muy poquito, y el trípode que luego sí que os enseñaré más detalladamente. Vale, antes que nada decir que en cada objetivo voy a estar poniendo ejemplos para que veáis más gráficamente para qué sirven unos y para qué sirven otros. Primero que voy a enseñaros es el 16-35 serie L de Canon, diafragma 4. Va muy bien para tema de paisajes, arquitectura, es un gran angular, con lo cual abre muchísimo el espacio, y es el que también usamos para bloguear cuando estamos hablando a cámara directamente. ¿Qué es eso? Te permite enseñar mucho más de tu entorno. Si estáis empezando, quizás os recomendaría tirar por algo más barato. Un clásico sería el Samyang 14, ya que Samyang es una marca que hace objetivos fijos de enfoque manual, con lo cual eso baja muchísimo el precio. Quiero deciros que si queréis más información o saber los precios de cada cosa, tenéis en la descripción links de cada cosita directos a Amazon. Ahí podéis ver lo que queráis por si queréis más información o el precio o lo que sea. Continuemos. Este fue la última incorporación a la familia de objetivos, que es el 70-200 de Canon, también diafragma 4. De hecho, sin el parasol no es tan grande, es un objetivo bastante normal. Luego, este objetivo es el primero que me compré, el 50 milímetros de Canon, que es como el 50 más barato, creo que no cuesta ni 100 euros. O sea, si estás empezando en la fotografía, es una muy buena opción a contemplar. Sí que es verdad que ahora, si me comprara un 50, sería probablemente el Sigma 50mm Art. Pero ya os digo, no puedo reemplazar a esto por algo tan pesado, porque es que no me entra en la mochila. Voy a montar este momentito. Es que es muy bonito el Sigma, lo quiero enseñar. Y este es el Sigma. A este objetivo sí que realmente le tengo más cariño. Es el 35mm. Y ya os digo, como para retratos me parece súper bonito, y solo puedo cargar uno de este estilo. No me voy a comprar el 50, porque entonces tendría que sacrificar este, y prefiero no hacerlo. Vuelta a la normalidad. Y nada, dicho esto, fuera objetivos, seguimos. Por aquí vendría lo que es la base principal de este vídeo, que es la mochila. O sea, es un que hay en mi mochila, tiene que haber una mochila. Aunque quiero deciros que es lo menos importante. Cualquier mochila que os valga, tirad para adelante, porque simplemente tenéis que llevar algo que no se os haga muy incómodo y que entre todo vuestro material. Así que nada más que añadir, la verdad. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo va? Pasemos a algo bastante bonito. Esta es la nueva preciosidad que ha entrado a mi vida. Este es el estabilizador de DJI, la marca tan famosa de los drones, la misma. En este caso yo uso el Ronin S, que es el más pequeñito y más portable. Es ese, ¿no? Es este. ¡Ronin ese! Aquí hay dos, ¿eh? Tenemos dos Ronins. Y nada, esto realmente sí que ha marcado un antes y después en mis vídeos, ya que antes todo lo que grabamos era a mano, así a pulso, y como mucho, pues haciendo nuestros inventos así caseros para estar más estable y demás. Pero es que era imposible hacer planos realmente con movimiento y demás sin que quedara muy movido o lo que fuera. Esto da un juego tremendo para hacer planos con movimientos, con mil cosas, sobre todo en terrenos que no son para nada llanos y que son complicados de caminar, y esto es que te saca unos
unas maravillas súper estables, tío. Sé que es un producto caro, para los que estéis empezando, no os frustréis si no tenéis estas mierdas, porque al final nadie empieza con esto y no es ni mucho menos necesario para crear buen contenido, pero yo considero que para el tema de cinemáticas y montajes y esto que me gusta a mí, era algo que necesitaba. No se me... Ahí se me... ¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos detrás de la cámara, hermano. Aquí tenemos el FAK DJI Mavic Pro 1. Sí que es verdad que ahora ha salido el 2 y que es una bestia y me duele un poco realmente no tenerlo. Pero es que realmente no es un recurso que use muchísimo. Para lo que yo lo uso no necesito más que esto. Además es pequeñito, es compacto para viajar, está súper bien. Más cositas, vamos a mis juguetes. Ahora mismo podríamos decir que está yendo a por sus juguetes. Aún lo tengo todo puesto en el suelo. Cada cosa la tengo que ir a recoger. Esta es la del famoso vídeo de comprando una cámara por 15 euros y saliendo a hacer fotos con ella. Haz un flash. Ahora no... ¡Uy, qué fracaso! No salto. El exposímetro está aquí. Un momento. Déjame antes. In a billionth of a billionth of a billionth. Déjame antes de salir. ¡Ah! Está aquí el exposímetro. Me has dejado muy ciego, bro. Esta es la del vídeo de haciendo fotos con una cámara de 1950. Pero de analógicas, la que más estoy usando es la Olympus Mew. Hazle zoom. Es una cámara de bolsillo, me parece súper divertida. Quizás tira más hacia juguete que hacia cámara, pero no sé, es la que me llevo realmente a todos lados y es la que realmente uso. Barato, es divertido. ¡Lo sencillo! Es hacer así, pa, foto. Y no me salta el flash, ya me jodería recalcar que estaba cargado. Vamos a ver. ¿Vas a hacer eso en cada puto plano que pongamos las cosas? Vale, ahora se vienen un poquito los gadgets. Bueno, gadgets, esto no es muy gadget, pero bueno, son las cosas pequeñitas. Esto sería el foco que usamos para las exploraciones, que ahora me he alejado un poquito de ese mundillo, nunca está de más tener esto. Aquí tengo un par de GoPros que he usado bien poquito en este canal y realmente hace mucho que no las uso, por eso no las he querido actualizar. Estas son la Hero 4 Silver y la Hero 4 Black, o sea que ya son un poquito anticuaya. O si quieres hacer algo acuático, algo de deportes que no puedes estar con tu cámara, lo que sea, llevarte esto en la mochila no supone ningún problema, así que nunca está de más tener algo así. Y esto sí que considero que es bastante necesario, que es una powerbank. Se llama powerbank, no esta mierda. Sí. Es un cargador portátil de toda la vida, pero bastante tocho, es de 20.000 miliamperios, lo que te permite cargar el móvil, baterías, ordenador o lo que sea. Esto es una cosa a tener en cuenta, ya que te puede salvar en más de una ocasión y tampoco ocupa mucho espacio, sí que pesa un poquito, pero bueno, es lo que hay. Esto es algo que no llevo en mi mochila, o al menos no suelo llevar, porque estos son focos de estudio, no son ni profesionales ni mucho menos, o sea, es un foco muy básico. Es como el que os he enseñado antes, pero con muchos más LEDs. Tengo tres. Esto lo tengo porque alguna vez he necesitado hacer fotos de producto sobre todo, o incluso iluminar mi casa cuando hay mala luz o lo que sea. Y por último, sería tener un portátil, sobre todo para el tema de viajes. Este portátil ni siquiera es mío, es de mi hermana, yo no tengo portátil, pero tened en cuenta que si os mola el tema de viajes y demás, es necesario poder llevarte un portátil para pasar los archivos o lo que sea cuando estás viajando. Primero de todo, porque quizás no te entra todo el material que vas a grabar en tu tarjeta de memoria de la cámara, y además eso te sirve como copia de seguridad, porque nunca sabes si, yo que sé, estás grabando con una SD que tienes material del día anterior y ese día te pasa algo y pierdes la SD o se rompe o lo que sea. No vas a perder solo lo de ese día, vas a perder lo de todo el viaje, y eso no nos gusta. A todo esto que no he enseñado, tendría que enseñar, esto es una décima parte de los cables. Tenemos que cargar y ahora se viene la prueba definitiva, que es, ¿me va a entrar toda esta mierda en mi mochila? Primer dilema al montar tu mochila es que solo puedes llevarte una cosa de gran peso. En este caso, el trípode y el Ronin. Entonces, el trípode sí que es verdad que aquí lo veis muy grande, pero esto se hace pequeñito. Cámara rápida, por favor. Bastante pequeño, ocupa menos que el Ronin, pero yo sinceramente prefiero dejar esto, que además se puede desmontar por cámara aquí. Rápida. Que esto es la parte importante, es lo que estabiliza, son los tres ejes de estabilización. Esto es la batería y esto es el mini trípode, pero no lo vamos a poner aún. Tú no has pensado, cuando te he enseñado toda esta mierda, es que tú no quieres rayar todo tu material. Tienes que llevarte fundas, que también abultan. Sé que muchos me vais a preguntar, ¿por qué no llevas una mochila de fotografía? Primero, porque no me gusta el hecho de los compartimentos, es que no me parece algo cómodo. Y segundo, porque también estás diciéndole a todo el mundo, esto es una mochila de fotografía y llevo aquí 6.000 pavos, ¿sabes? En material. ¡Róbame! ¡Róbame! No.
no mola. Otra cosita a tener en cuenta es que nos gusta llevar cosas que nos parezcan estéticamente bonitas. Y sinceramente, todas las de fotografía me parecen como de tortuga, en plan feitas, ¿sabes? Para hacer ver que estamos guardando nuestra cámara, que iría al fondo de todo, esto ya lo tengo más que calculado, vamos a guardar mi cámara antigua. A ver, es del mismo tamaño exactamente. Con el Sigma, fondo de todo de la mochila. Entonces, lo que siempre suelo llevar es el 35 Sigma, que ahora mismo está puesto ahí. Y para hacer ver que tenemos el Sigma puesto aquí, vamos a coger una piña. Hostia, perfecto. También abajo, para hacer una base, 70, 200, el dron. Hay que hacer un poco de Tetris, ¿vale, gente? Esto lo meteríamos. Es que esta... ¿Sabes lo que estás haciendo? Sí, un poco. El dron, ahora mismo lo voy a meter sin funda porque la verdad no sé dónde cojones tengo la funda. Y aún nos sobra un poquito de espacio. La power bank, la Miu y el 50. Y esto sí que lo puedes llevar sin funda. Este objetivo es una mierda. O sea, las cosas, muchas ganas de decir eso. Las todo cosas día, como bro. Pero luego las cositas más pequeñas, si tenéis un bolsillo secundario, podéis meterlas ahí, si no se rayan. Creo que ya lo tendríamos. Cargadores. Qué espacio. Por último, meteríamos el portátil. Si además queréis llenar más la mochila, intentad buscar mochilas que tengan, por ejemplo, esto para guardar cosas que no tengan mucho valor, que da igual si se te pierden. Por ejemplo, un plátano que te da potasio ahí a media exploración, pero no pasa nada si se te cae, que es un plátano, ¿sabes? Oh, ¡hostia! Esto es la peor tortura. 10,2. Poquita cosa, ¿eh? Así que nada, cualquier preguntita que tengáis sobre material me la podéis dejar en comentarios o ir a los links y tener toda la información detallada de cada producto que os he enseñado. Dadle apoyo al vídeo si queréis que en un futuro, yo que sé, cuando me vaya renovando el material os lo vaya enseñando, si me cambio la cámara o el objetivo o el micro o lo que sea. Nada más que añadir, gracias Clavero por grabarme, gracias gente por estar suscritos, porque sí que lo estáis, ¿eh? Bien, bien. Suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo. Oh, ya vaya hostia, me he hecho hasta daño.